Al menos 10 caseríos rurales de la zona El Pao en el estado Bolívar están incomunicados por el colapso de un puente debido a las fuertes lluvias y desborde de ríos en esta zona sureña de Venezuela. Los afectados alertaron que los productores agrícolas están perdiendo sus cosechas debido al derrumbe de la vía de acceso. En la zona rural vía El Pao habitan cerca de 3.000 familias. Una de las cosas que se han ideado para ayudar a nuestros productores agrícolas y hasta algunas personas han pasado es esta polea. Cosa que cuando hay la crecida y no pueden cruzar ellos por la alcantarilla, por los túneles, entonces se idea la posibilidad de pasarlos por la polea. Y otra de las cosas es la falta de iluminación en este lugar. Cabe destacar que en Bolívar las inundaciones han dejado más de 5.000 damnificados y al menos 3 fallecidos según el reporte oficial. Las recientes precipitaciones acaecidas en la zona metropolitana de Yaracuy dejaron una familia damnificada y varias afectadas, así como caídas de árboles y tendidos eléctricos. En el sector La Morita Vieja del municipio Cocorote, la familia García lo perdió todo. Un árbol de aguacate acabó con su hogar, dejando a una madre soltera y sus 8 hijos sin un techo donde vivir. Ayer a las 3 de la tarde empieza el aguacero, ¿verdad? Y la familia de América García estaba con los niños y sus hijos, la hija mayor que tiene un bebé también de meses, y hubieron fuertes vientos con lluvia, recio, venteado, y como puede observar el palo de aguacate tenía mucho peso de carga y cedió y cae en donde era la vivienda anteriormente. En la vereda 3 del sector Santa Elena, a las afueras de San Cristóbal, en el estado Táchira, los vecinos denuncian que se ven afectados por los deslizamientos de tierra y el agua que se queda estancada por las lluvias. Han pedido ayuda gubernamental, pero no han obtenido respuesta. ¿Y qué hicieron? Nos encerraron entre ese barro y quedamos nosotros en medio de ese barro y las lagunas ahí mismo. ¿Y qué hizo las lagunas? Pues hundieron las casas. Hundieron las casas aquí que se hundieron. 9 o 10 casas se hundieron de aquí por este lado. Y ahora estamos en lo mismo. Vino la máquina otra vez, allá está arriba, y está socavando ahí todo eso. La importación de gasolina desde Colombia es la medida inmediata propuesta por los empresarios del estado Zulia para la reactivación del aparato productivo de la región. La cúpula empresarial de este estado petrolero de Venezuela se puso a la orden para atraer el carburante del vecino país, reconociendo la escasez de combustible como el principal problema que origina la paralización de la región. Permitan que nosotros traigamos gasolina. Permitan que el sector privado traiga gasolina de Colombia. Nosotros, el sector privado, le pedirá el permiso a los FAC y traerá, porque si no el sector productivo se paraliza por completo. ¿Cuántos litros necesita un ganadero para ir para su finca? ¿Cuántos litros necesita un ganadero para traer su producto a mayor? ¿Cuántos litros necesita una gabarra para ir al lago? ¿Cuántos litros necesita un comerciante para comprar su leche, su harina pan para llevarla a su negocio? Señores, sin combustible el país no arranca. Sin combustible la energía eléctrica no opera. Bueno que tengan eso claro. Personal contratado del Hospital Central de Cumaná en el estado Sucre tomaron la sede de la Fundación de Salud de la región para exigir sean tomados en cuenta en la contratación colectiva firmada en el mes de junio. No es justo que a los contratados se haya firmado una contratación colectiva el 1 de mayo. Ellos decían que nos tienen engañados. 15, me iba a actualizar la quincena con la contratación. Y ahora han pasado un comunicado hacia el sindicato que no hay plata para que la UNAPRE no le aprobó el presupuesto. 2.400 contratados que existen aquí en el UAP y así estamos, nos quitaron el transporte, no tenemos ningún otro beneficio. Ciudadanos del Táchira rechazaron el incremento del precio del pasaje en transporte público debido a que ya era cobrado en pesos colombianos, moneda que circula en el estado por la cercanía con Colombia. De verdad es un abuso, porque como pasa con los comerciantes, cada vez que sube el dólar suben los productos y así pasa con el pasaje. De verdad que no pueden incrementarlo en pesos ni en dólares porque, o sea, en todo caso sería en bolívares y no se ha incrementado. Me parece que de verdad 1.000 pesos, o sea, está acorde con la situación que estamos atravesando. Entonces saca la cuenta por ahí, son 2.000 pesos ahora el pasaje, 4.000 bolívares diarios, 4.000 pesos, perdón.
multiplicarlo por los 5 de la semana, 4 por 5, 20, 20 mil pesos semanal en el pasaje. Por los 4 del mes son entonces 80 mil pesos. Y yo en pesos, porque soy docente, solamente me gano 60 mensual. Imagínate. Sé que es complicado porque ahorita la situación pues no está suficientemente bien para todos nosotros como para estarlo incrementando. Tienen poco tiempo también de haberlo incrementado para volverlo a incrementar. De hecho es en divisa, no es en moneda nacional. Entonces a mí eso me parece una brutalidad de parte de los conductores, porque así como ellos necesitan, todos necesitamos. Un abuso por parte de los conductores, ¿no? Porque cómo van a aumentar el pasaje de un día para otro, no puede ser. Ayer un precio y hoy otro precio. Hoy me pasó algo en la camioneta. Me dijo, no, mira, hoy es tanto. Yo le digo, no puede ser. Primero, soy de la tercera edad. Y segundo, no es por pagar. Porque si uno los apoya, pues ellos hacen lo que quieren. Entonces, la regla comienza por la ley comienza por casa. La gente tiene que enseñar y hacerle saber que las cosas no son así. Así la gente no quiere entender. Docentes de la Unidad Educativa República Argentina en el estado Sucre denuncian que desde hace 8 meses la casa de estudios ha sufrido un progresivo desvalijamiento. Con esta situación, los padres y representantes de los alumnos se ven en la obligación de inscribir a sus hijos en otros centros educativos ante la incertidumbre de qué pueda ocurrir con el centro estudiantil. Constantemente protagonista de los robos casi semanales, desde lo más insignificante hasta los pocos bienes muebles que se están que tenemos, con que contamos hasta la institución. ¿Y qué queda? Sí, los pocos que quedan. Sí, como les dije, prácticamente semanales casi todos que están bien lamentable, porque no hay sentido de pertenencia, no hay amor a este espacio que en otrora fue una institución importante. Y sí, es muy doloroso, pues, porque no hay un trabajo individual que no se está haciendo. Al oeste de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, habitantes de diferentes comunidades denunciaron que los consejos comunales deciden a quién suministrarle el agua, violentando así el derecho al servicio. A mí no me quisieron dar porque que teniera todo. No me quisieron dar. Hoy pasaron dando agua y que para los puros manzaneros. Eso es mentira. No era para los puros manzaneros. Porque sí le dieron a los de ellos. A mí no me quisieron dar. Tengo una niña recién nacida, yo tengo 77 años, ¿ah? ¿Cómo es posible que ellos no le den una gota? Andan escogiendo a las personas, y se lo digo, no me da miedo, ni le tengo miedo a ella, ni le tengo miedo al gobernador.